Pues mire, así es como lo voy a poner. Entonces ahorita vamos a poner acá y mire, así lo vamos a sacar para llevarlo, ¿eh? Removido. Así es que pues no importa, ¿eh? Estar viniendo a ponerlo y a colocarlo cada rato, pero ahí vamos. Así es que ahorita van a ver cómo lo atornillo. Aquí vamos a enseñarle a mi papá a, no, mejor de aquí, que da las, aquí, póngalo. Ahí, ahí así. Ahí así está bien mejor, ahí así. Y no importa que lo mueva. Vamos a ver, las baterías son que se conectan primero. Aquí tenemos los cables, tenemos un multímetro para medir cuál es el más, cuál es el menos. Calor, ¿verdad? Bueno, aquí vimos que tiene más. Conectamos batería primero. Acá, controlador de carga. Ahora el más, el menos, quiero decir. Y ahí parpadeó, ¿verdad? Ahí tenemos señal de corriente. Ahora vamos a conectar paneles. Paneles de este y este. Vamos a conectar el fusible. Acá. Si pasa algo, el fusible se dispara y ya no se quema, ¿va? Bueno, ahora sabemos que este es el más, el que tiene el fusible. Si podemos ver, porque aquí van a aparecer positivos los números. En cambio, si lo pongo al revés, aparecerían negativos. A los paneles no están tirando corriente ahorita. Los voy a sacar. Sí, está bien. Sí, seguro van a marcarla. Bueno, este es más porque tiene el fusible. Sí, mira, ahí está marcando. Tiene, voy a ponerlo aquí a 200. La marca. Voltios. Un poco. Sí. Nos falló el multímetro, no quiere marcar nada, no quiere marcar. Oh, ahí tenemos 21. Lo ponemos al revés. Ah, no lo da. Entonces, ¿cómo le hacemos? Buscamos aquí. Entonces, si este es más, va a ser así. Bueno, pues ahora sí, mire. Ahí tenemos, oh, cacta, cacta, amigo, amigo.
No se nos ven los números. ¿Cómo hacemos para enfocar los números? Ahí está, 24 voltios, sistema de 24 voltios, controlador PPT, PPT. Ahí, ahora vamos a ver, para atrás, para abajo. Fecha no le ponemos, pero para que cargue, para que todo esté bien, se le pone este, el termostato, ¿verdad? Que va por acá. Este se pone en medio de las baterías para que diga la temperatura, mande la temperatura a donde se debe y apague, ¿verdad?, el controlador y la carga. Así es que con una mano no se puede y mi papá se fue. Ahí está. Y este lo ponemos acá para que nos diga lo de la temperatura, cómo está, ya van a ver. Vamos a ver, pum, 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 pum. Dijo el ciego. Ahí está, los paneles están tirando 29 voltios y la batería tiene 25.4. Focos no hay encendido. Este es flow, ya. Mire, charging, modo, no lo entiendo. Baterías de gel, no. No, no son de gel, tenemos que... AGN tampoco, sellada, estas son, creo. Ya. Selladas van a ser. Lo dejamos ahí. Creo que lo vamos hasta atrás. Sealer, seguimos. No, 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 no. Ahí está. Charging modo, no sé. Voltaje. Bueno, anyway, ya está, dijo aquel. Ahí estamos viendo, y si hay mucha carga, aquí dice la alarma. Este, como le digo, vienen 30 watts del de afuera, pero aquí vienen 26 voltios de afuera, 25.5, 25.5. Aquí tenemos el inversor, miren, 25.5, con 112 voltios de salida, y si pongo los dedos aquí, me achicharra, me hace. Pues si quiere, se lo muestro, pero este no me va a funcionar para podérselo mostrar. Tal vez, ojalá y no se caiga. Menos con más. Mira. Oh, mamá mía. Aquí debe ser voltio AC. Vamos a ver si funciona. Yo creo que ese multímetro no sirve. No, sí sirve, mire, 110 voltios salen aquí. Esto es para conectar un aparato fuerte como un aire acondicionado, este, o para conectar una lavadora. Y aquí tenemos dos salidas también de corriente. Y como le voy a mostrar ahorita que está, le digo, no se asuste, pero esto, mire, aquí está el apagador, ve. Está en construcción la casa, siempre que vengo le hago algo, así es que hoy ya puse ciertas ventanas, aquella ya está, esta todavía no, porque no hay platita, ¿verdad? Ahí podemos ver que solo tiene una tela, mire, no le estoy mintiendo. Esta otra ya la puse, y hice el cuartito ahí para venirme a dormir acá y que no se me metan las ratas, ¿verdad? Así es que, bueno amigos, esto es todo y nos vemos hasta la próxima. Pues como le dije, ¿verdad? Siempre que vengo aquí, ¿verdad? Y hoy vengo como vaquero, mire, como campesino, así es que ya hice allí la instalación solar, temporal, ¿verdad?
para así sacar agua del pozo y bueno, poner los foquitos allá para poder ver y hacer el taping, ¿verdad? Del cuarto. Así es que, bueno, amigos, espero su apoyo y muchas gracias por habernos visto. Hasta la próxima y bendiciones en este día muy bonito para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bye.